Bienvenidos al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de la caja número 24, además de varios sobres traídos a ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Gondor, los creadores de estas cartas que ya en su nueva colección, en la número 24, nos trae el capítulo 3, temporada 2, Resistencia, donde los muros de Fortnite y las construcciones desaparecieron por completo y nuevos personajes vienen para arrasarlo todo. Así que vayámonos derechito al vicio en este unboxing para ver qué nuevas cartas nos van a salir. Vamos a ver qué tenemos acá en la caja. Ya nos adelantan un poco, ya nos adelantan que vamos a encontrar al Doctor Strange, el mítico mago de Marvel, va a aparecer en esta colección. ¿Saldrá en la caja? ¿Saldrá en los sobres? Eso lo averiguaremos ahora mismo. Pero también tenemos nuevos personajes de la Resistencia que van a tratar de sobrevivir a este nuevo ataque sin construcciones que hay en Fortnite. Y como ven en la parte de atrás de la caja, tiene todavía las 23 cajas anteriores que pueden conseguir en diferentes distribuidoras de figuritas y cartas de todo el país. Así que una vez más vamos a abrir sobrecitos, una vez más vamos a empezar una nueva colección y vamos a irnos derechito al vicio. Pero bueno, antes que nada queríamos agradecer a todos nuestros fanáticos, a los que siempre nos saludan en nuestros videos. Así que aguardemos un instante, vamos a estar viendo quiénes son. ¿Quiénes son los últimos que nos escribieron? ¿Quiénes son los últimos que siempre comentan nuestros videos? Ah, pero internet está un poco lento. Internet está un poco lento, así que mientras tanto queremos hablar de nuestros auspiciantes de siempre. Che, parece que sí, internet está re lento. Ah, no se quiere cargar YouTube. Bueno, ¿con quién comenzamos? Yo sé, bueno, vamos a mandar un saludo a Benja y a Diego que siempre están en nuestros chats. Vamos a mandar un saludo enorme también a The Yarix, que siempre chatea cuando estamos subiendo los videos en vivo. También un saludo para... No me carga la página, chicos, no me carga la página de internet. Les pedimos súper disculpas, pero no está cargando y esto se está grabando en vivo. ¿Podemos hacer un corte de edición? Señor editor, ¿podemos cortar la edición? No, pero parece que en serio no quiere cargar internet. ¿Pero alguien pagó internet esta semana? Uf, quité la antena y ahí cargó todo. Ahí cargó con de todo, chicos. Pero bueno. Dios, sé que están emocionados, sé que están ansiosos por ver qué cartas salieron en esta ocasión. Yo también, porque sé que si me sale un Doctor Strange con, o sea, la versión buena o la versión mala, voy a estar más que feliz con que no me cargue internet. Ah, no, me carga. Bueno, voy a tener que ir a las oficinas de Telecentro con un par de facturas, y no las facturas de pago, sino las facturas deliciosas, para decirles, chicos, por favor, mejoren mi internet, no puede ser que se caiga cuando estoy grabando un directo, pero en fin. ¡Dios! En serio, les mandamos un saludo enorme a todos los que siempre nos siguen, a los que siempre nos acompañan, y a Flash Gondor siempre por tenernos en cuenta para los unboxings. Ahora sí, señores, vamos a... Ya sé. Se me ocurrió algo que capaz no lo hacemos siempre, no lo hacemos todos los días, no lo hacemos normalmente, pero vamos a hacer una super lista de amigos, una super lista de todos los que nos mandan saludos y los que nos piden saludos al final de este video. Al final de este video va a salir esa lista, sí o sí, va a salir, porque en serio, no está cargando, pero vamos con el unboxing, vamos con... la caja número 24, que vemos acá los nuevos personajes y al Doctor Strange está bastante copado. Y cuando lo abrimos, señores, sabemos que la colección esta arranca con la carta número 4017 hacia la 4192. Buenísimo. Entonces va a haber más de 180 cartas para coleccionar en esta ocasión. Y ya lo vimos anteriormente, por dentro tenemos algunas imágenes de algunos de los personajes que nos salieron anteriormente o que nos pueden salir. Por ejemplo, tenemos acá al Tom Hardy de Venom. Tenemos a el Tom Holland de Spider-Man, tenemos a Kakashi, tenemos a Chico Bestia también de los Teen Titans. Y bueno, vamos a... Esto es un unboxing total, Y señores, en la semana vamos a tener muchos más unboxings. En la semana vamos a tener también otra nueva colección, así que no se lo pierdan. Pásense por el canal, dejanos tu super comentario de cuál es la carta que más preferís de esta colección y cuál querés que te salga, cuál querés que te toque. Pero bueno,
arrancamos con la carta de Imagine, que tiene 990 puntos de ataque. ¿Es la líder de la resistencia o es alguien a quien debemos seguir? Vamos a ver también que tenemos la carta del Doom Pili. Pili, ahora la banana de Fortnite, ahora es una caricatura de los 80, de los 40, de los 30, con 965 puntos de ataque, seguido por Mechapop. Mechapop tiene 915 puntos de tecnología, porque obvio, es un robot y la tecnología le va muy bien. Pero bueno, tenemos ahora la carta de Starflare. Starflare está recopado, está muy copado. Tiene 840 puntos de ataque, 830 de resistencia y una mirada que te deja atónito. Vamos con la carta de Neo's Bullet Time. Es el paso de baile de Neo, es el paso de baile de Neo de Matrix. Pero adivinen quién lo está haciendo, qué samurái peligroso lo está haciendo. Con 845 puntos de resistencia, seguido por otra carta de caricatura, el ala delta Propeller Perry, que está buenísimo, es un avión de guerra, pero dibujado también con el estilo blanco y negro de los 30, de los 10, de 1900 y pico, con 760 puntos de ataque. Seguido por el Punkin' Bob. Este Punkin' Bob es el que utiliza, esta bomba calabaza, es el que utiliza el villano de Spider-Man, es el que utiliza el Duende Verde. Tiene 935 puntos de tecnología y es bastante poderoso, así que la siguiente, el siguiente accesorio es el pico Royal Racket. Es el raquetazo que te dan los, bueno, es el raquetazo que te dan los tenistas premium, con 960 puntos de tecnología, seguido por Marsha. Marsha es un juego de palabras. Su nombre proviene de Marshmallow, que Marshmallow, no sé si se dan cuenta por la cabeza, son los, no sé si vieron, los Marshmallows son como los, no me sale el nombre ahora, los malvaviscos, son los malvaviscos que vos los calentás, los quemás ahí en una fogata y quedan un poco crujientes, un poco tostados, o podés derretirlo en tu microondas. Entonces sí, el cabeza de malvavisco tiene 975 puntos de tecnología, seguido por Kiara K.O. con todo el flow, tiene 915 de tecnología, 815 de ataque, está muy copado su estilo. Pero bueno, hablando de estilo, aquí nos encontramos acá, nos encontramos con el cantante Bruno Mars, que tuvo varios exitazos, varias canciones muy copadas, muy tremendas. Y tiene ahora un personaje en el Fortnite con 840 puntos de ataque. Qué copado Bruno Mars. Pero bueno, la siguiente carta es Envoy. Envoy tiene 920 puntos de ataque. Es muy misteriosa, es muy agentosa, como se habrán dado cuenta. Pero bueno, seguimos con el graffiti de Forbidden Ace, que son dos serpientes, una calavera y un cosito de tenis. Se está comiendo una pelota de tenis. Forbidden Ace tiene 825 puntos de resistencia. Seguido por... Me encantan todos estos accesorios de animales. Me encantan estos que sean de gatitos o... Bueno, pero este es el Sargento Shiba. O un perrito, sería en japonés Shiba, ¿no? El Sargento Shiba es un accesorio de 840 puntos de tecnología. Me encanta. Vamos con... Me salieron dos raquetazos. Me salieron dos raquetazos en el mismo Busters. Esto no es normal, señores. Esto no es muy frecuente. Después vamos a ver si están todas las cartas o si nos salteamos una carta por otro raquetazo. Ah, no. Son dos raquetazos distintos. Uno es el accesorio y otro... Y otro tiene... No, pará. Uno es un accesorio. ¡Wow! Y el otro es un personaje. ¡Qué copado! Pero bueno, el último raquetazo, porque seguramente los tenistas tienen más de un raquetazo, tiene 815 puntos de tecnología. Mirá, sí, el diseño es distinto. ¡Qué copado! Pero bueno, vamos con... Che, ¿qué onda? El pico Pumpkin PX. Esto me dice que sí o sí. Tiene que estar el Duende Verde en esta colección. Tiene que estar el villano de Spider-Man con... Veamos. 865 puntos de ataque. Bastante bien, bastante fuerte. Pero luego seguido tenemos a Phoenix Ace 3. Va, sería, lo quiero decir en inglés, pero se me traba al decir los números. Bueno, sería FNSS 3.1 Champion. Con 855 de tecnología y de ataque. Me encanta su gorrita gamer, me encanta, es genial. Pero bueno, más personajes. Zoe Clash. Zoe Clash, que ya tiene un estilo más estilo VR, más estilo anime. Está recopada, tiene 950 puntos de ataque. Qué genial la Zoe Clash. Pero bueno, la siguiente es esta es genial. Si ustedes conocen Deadpool, saben que en diferentes grupos como X-Force,
o también en los X-Men, se va a cruzar a veces con varios personajes, con varios mutantes del universo de los X-Men. Y entre ellos tenemos a la poderosa Domino, la cual tiene el misterioso poder de que le va todo re bien, de que tiene el apoyo de la buena suerte. Quiere hacer un ataque en grupal, quiere jugar al paintball, quiere ir por empanadas y siempre tiene suerte. Siempre va a estar esquivando la acidez, siempre va a estar esquivando el colectivo lleno a plena hora. Siempre tiene suerte Domino. En esta ocasión tiene 885 puntos de resistencia. Está re cool, me encanta. Y seguimos con otro personaje más animesco, Eriza. Eriza tiene 825 puntos de ataque. Si ustedes reconocen a Eriza particularmente, escríbanos debajo en los comentarios, porque su estilo es medio copado, medio gatuno, ¿no? Tiene orejas de gato encima, está re cool. Y vamos con otro graffiti, el graffiti Hop and a Wink, que sería un saltito y un guiñito, sería en español, con 895 puntos de resistencia, seguido por el accesorio Pop Pack. Es como una bomba más o menos, una bomba de presión con 805 puntos de tecnología. Seguido por otro raquetazo. Este ya es la era de los raquetazos. La resistencia de los raquetazos. Mirá cómo te mira tu líder cuando le hablas sobre raquetazos. Pero bueno, tiene 945 puntos de tecnología. Vamos por otro más. Es wow. Las memorias de Sound. Es un conejito de su infancia, es un conejito que le da poderes y le hace recordar su pasado con 900 puntos de tecnología. Y ¿quién más? Tenemos a la Reina de Corazones. Pero esta es una Reina de Corazones muy distinta a la que conocemos de toda la vida. De todos los cuentos, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Es una mucho más gótica esta Reina de Corazones. Con 965 puntos de tecnología. Seguido por Stash, tiene 980 de tecnología y es re misterioso, está todo tapado y tiene un busito de llama ahí todo blanco, muy copa. Seguido por Arcane, este es de la serie de Arcane, de la serie de League of Legends, ¿no? Este es Arcane Sexto con, déjame ver, 990 puntos de resistencia, tiene mucha resistencia, eso me copa. Seguido por Get Gone, el paso de baile para que te vayas, el paso de baile para que vayas a comprarme unas papitas, para que vayas al super y te compres unas papitas y unas gaseosas con 980 puntos de resistencia. Seguido por el ala delta Sweet Surfer. El ala delta Sweet Surfer, miren, es un as de pica, pero también es la carta de cierto personaje que nosotros ya vimos en este deck. Así que vamos a ver, tiene 890 puntos de tecnología. Si adivinan quién es, escríbanoslo. Y a ver, seguimos con Nanner Shake. Nanner Shake sería como un batido, como un licuado, como un yogurazo delicioso, bien frío, con helado, pero del estilo de los 20, de los 40, del estilo de los dibujos cartoon sin color, que está bastante copado. Tiene 785 de tecnología. Seguido por el Portaforger Battle. ¡Wow! Mirá qué oscuro, mirá qué calaveresco que es esto. Está buenísimo. Tiene 840 puntos de tecnología. Y por último, la última carta de este. Este unboxing es Meloglow. Que parecen dos llavecitas este pico de ataque en... Wow, vamos a ver. Tiene 820 de tecnología, 865 de ataque, 815 de resistencia. Vamos a ver de qué personaje es, a quién le toca tener estos picos en el juego. Pero bueno, entonces se habrán visto que tenemos varios personajes nuevos de la resistencia, tenemos algunos personajes con estilos de anime, algunos con estilo cartoon antiguo, tenemos acá al Malvavisco, tenemos a Bruno Mars, tenemos a ver, muchos raquetazos, me encanta Soul Clash, me encanta Domino, me encanta Eriza, mirá, las tres juntas, es como el trío más potente de este mazo, el trío más genial de este mazo. ¿Cuál es tu favorita? Coméntanoslo abajo. Y bueno, tenemos acá a la rara y mítica y gótica Reina de Corazones. Entonces es un muy buen deck. Es un deck variado con cartas cartoon, con cartas de la resistencia y con cartas con estilo de anime. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar ahora en los sobres? Nos va a poder salir el mítico, el maestro de los hechizos, el inmutable Doctor Strange.
eso lo veremos a continuación. Ahora sí, continuamos con el unboxing de los sobrecitos. ¿Por qué esta pausa? Porque se nos enfriaba el café. Se nos enfriaba el café y no hay nada peor que un café frío. Y no podemos recalentar, así que vamos a empezar con nuevos sobrecitos de la colección número 24. Vamos a ver si nos sale el místico, el poderoso, el magnánimo, inmutable Doctor Strange. ¿Vieron qué rápido se abrió? Es buenísimo. Pero bueno, otra vez les recordamos que esto es traído gracias a nuestros amigos de Black Condor, que lleva ya bastante tiempo haciendo figuritas cartas en el país. 5 cartas. Y comenzamos con el ala delta de Blackbeard. No sé si ustedes conocen al Blackbeard, pero todos los que son X-Men, todos los que son fanáticos de Marvel, conocerán el avión particular que se hace invisible, que se hace con de todo de nuestros amigos los X-Men. Pero bueno, vamos con la siguiente carta, que es... ¡Oh, no! ¡Nos spoileamos la re carta! Vamos a ver el siguiente, pero ya sabemos qué hay después. Y estamos con... ¡Ah! Estamos re emoción. Tenemos la carta de Aftermatch. Aftermatch, que está ahí con los ojos bien verdosos, bien oscuretes, con 895 puntos de tecnología. Y la carta que viene es mejor. La carta que viene es... The Mandalorian. The Mandalorian, que es como el sucesor espiritual de Boba Fett, el que permitió que volviera a aparecer en el universo canónico de la pantalla de Disney Plus. Nuestro gran sucesor de Boba Fett, el Mandalorian, que tiene una historia aparte, que tiene una historia que nos cuenta mucho sobre su raza, sobre su religión, sobre su credo de vida, que lo hace volverse un mercenario espacial. El Mandalorian tiene 840 puntos de tecnología, 855 de ataque y 85 de resistencia. Es buenísimo. A ver si viene con Grogu, a ver si nos sale Grogu en algún momento, pero no. Que... ¿Cómo nos respoileamos? La siguiente carta... ¡Qué grande el Mandalorian! La siguiente carta es el pico de Imaginet Blade, la espada de Imaginet, que como ustedes sabrán, es la chica de la resistencia que aparece en el póster. Tiene 940 puntos de ataque, es una espada muy copada. Pero vamos con la última carta del sobre, que es de B-Team. Son abejitas cartoon, que tiene 760 puntos de tecnología. ¡Wow! Ya arrancamos con un sobre poderoso, ¿no? Ya arrancamos con un sobre que tiene el avión de los X-Men y al mandaloriano. ¡Wow! Vamos a dejar acá con el sobrecito. ¡Qué genialidad total! El siguiente sobre, chicos. Vamos a ver qué cartas nos saldrán. Se abre fácilmente, por suerte, porque están recién salidas de fábrica. Estos sobrecitos. Acá me parece que tenemos... Sí, 5 cartas. Aunque se sentía un poco pesado. Y arrancamos con... El paso de baile de Pizza Marty. Con 990 puntos de resistencia. Para que bailes con tu pizza. Para que bailes almorzando rápido. Seguido por... La carta del Bus Pack. El Bus Pack está buenísimo. Es como si fuese una grúa de enganche que vieron que se ponen detrás en las grúas que te lleva el auto. Que te hace pagar multas por estacionarte enfrente de un hospital. Por eso, chicos, no estacionen mal, porque te va a venir a buscar el Bus Pack. Con 910 puntos de tecnología. Seguido por... Ah, mirá, un vinilo de Iron Man. Get Ripped se llama la canción. Es un Iron Man medio oscuro, medio como desconfiado acá en la tapa del vinilo. ¿Vieron que los vinilos se pusieron de moda? ¿Vieron que volvieron a venderse vinilos que están en los kioscos? Aunque un precio un poco exorbitante, es un precio como para que pocos puedan comprarlo, pero van a encontrar muchas canciones tops en vinilos clásicos o nuevas canciones. Este tiene 810 puntos de resistencia y tenemos la carta de Frost Blast. Un ataque helado, un ataque gélido, con 795 puntos de tecnología. ¿A quién le pertenecerá? Coméntanos debajo del video. Y tenemos al Slumberjack. ¡Qué buen busito! ¡Qué buenos ojos saltones! Es como una babosa multicolor. Y tiene 900 puntos de ataque. Ahora sí, este sobre, veamos... Tuvo un personaje, un paso de baile muy copado y unos accesorios que están buenos. Pero bueno, por ahora el primer sobrecito es el que se va ganando toda la gloria de este video. Ahora vamos a otro más, otro sobrecito más. A ver si podemos abrirlo. Tanatatatá. 5 cartas, bien.
Y arrancamos con otro mandaloriano. Otro mandaloriano para tener un par de mandalorianos. Este tiene 855 puntos de ataque. ¡Qué grositud! Seguido por la Black. Un bloque de amor. Un bloque que te dispara directo al corazón. Y tiene 930 puntos de tecnología. Seguido por... Aviary. Aviary, que está bastante copado. Esta arma tecnológica con 720 puntos de tecnología. Seguido por... A ver, ¿quién tenemos acá? Tenemos a... Pará, es Kerry Commander. Kerry Commander que te puede... Que es cinta negra. Es cinta negra y te puede bajar con un par de ataques a lo Chun-Li. Seguido por... El vinilo I Just Wanna Fight. Just Wanna Fight es un buen tema. I Just Wanna Fight es una buena canción para arrancar a jugar al Fortnite. Pero bueno, es otro nuevo vinilo con 800 puntos de resistencia. Bueno, este me gusta... Va, este sobre... Me copo, tenemos a la Kerry y tenemos al Mandaloriano. Pero bueno, ¿es mejor que el primer sobre? No lo sé, creo que va a empate ahora directamente. Vamos por otro sobrecito más en esta tanda de Fortnite de la colección número 24 del Doctor Strange. ¿Vamos a poder conseguir al Barbudo? ¿Vamos a poder conseguir sus versiones malas? Eso lo veremos a continuación. Y este tiene 5 cartas. Arrancamos con Chain Surfer, el paso del Chain Surfer, la cadena del surfeador, tiene 750 puntos de resistencia, seguido por... Uy, nos espoleamos y ahora sí lo tenemos que mostrar. Tenemos a Hyacin. A Hyacin, que mirá, tiene un coso... ¿Cómo es que se le llama estas cosas que se ponen en la frente? ¿Cómo es que le dicen? ¿Una tiara? ¿Una bandana? Digamos que es una bandana, ¿no? Tiene una bandana, viene a lo Wonder Woman y tiene 860 puntos de ataque, pero 945 de tecnología, tiene mucho poder. ¿Y qué carta iba antes que nos lo salteamos? Ah, mirá, tenemos al Kumite Clasher. El Kumite Clasher, que también es cinta negra, también es peligroso y tiene 860 puntos de resistencia. Ahí ya tenemos a dos peleadores en esta batalla. Seguido por... ¡Apa! Mela. Son dos M's unidas este accesorio. Este accesorio que te da 760 puntos de tecnología. Está bastante tierno. Está bueno como para dibujarlo en un cuaderno. Y por último, ¿quién se asoma por acá? Tenemos la carta de Deo. Deo, que está con su traje todo bien listo para luchar, con 925 puntos de tecnología. El Deo y 870 de ataque. Vamos a ir por el último sobre de esta tanda. Vamos a ver qué cartas nos saldrán. Y no se preocupen que en la semana aún tenemos más sobres de la colección 24 de Fortnite. De otras colecciones también vamos a estar haciendo encantamientos, hechizos y magia, aprendiendo latín y mucho, mucho más en RS Cine. Yéndonos derechito al vicio siempre. Pero bueno, ¿qué saldrá en este último sobre? ¿Tendremos algo de magia? ¿Saldrá algo del Spider-Verse? Lo veremos a continuación. Y este sobre tiene 5 cartas. Así que vamos a ver qué arrancamos con. Tenemos al Fennec Shand. Vale, Fennec Shand que está tapado como para poder atacar en lugares áridos. Me encanta Fennec Shand. Me encanta su estilo y su fuerza que tiene el personaje y la trencita que tiene ahí al costado. Tiene 940 puntos de ataque. Seguido por... Ah, mirá. Trinity's Kick. Si vieron anteriormente que teníamos el paso de baile del Bullet Time de Neo que esquiva las balas, ahora tenemos el saltito, la patada salteadora de Trinity. Wow, tiene 865 puntos de resistencia. Seguido por otro paso de baile de Pizza Marty para seguir comiendo mientras bailas. Seguido por el accesorio Silk Sonic, que es como un tamborcito. Es un tamborcito para hacer percusiones, para estar bailando con la batucada. Tiene 830 puntos de tecnología y de ritmo. Y por último, la última carta de esta tanda es el Pico Sun Scepter. El Pico Sun Scepter tiene 945 puntos de tecnología. Es un pico para que hagas chistes. Es un pico de stand-up. Es un pico para que ataques al público. Si este pico lo hubiese tenido Chris Rock, hubiese podido atacar y contraatacar a Will Smith fácilmente. Ahora sí, de esta tanda te digo, esta ha sido, bueno, el sobrecito me encanta mucho Fennec, pero este es el sobre un poquito más suave de todos los que abrimos esta continuación. Vamos a ver entonces qué cartas nos salieron
Dios. La verdad es que sí, la verdad es que es una buena tanda de cartas, tiene un buen mix de personajes, ya sean de cartoons, ya sea de Star Wars, tenemos acá el Mandaloriano, ya sea de la Resistencia y de X-Men también. Así que si nos salen más personajes con estilo de anime, con estilo karateka, vamos a estar más que felices, más que contentos. Pero bueno, la suerte de tener dos mandalorianos es épica, es única. Y bueno, dos pasos de baile de pizza, tenemos acá el paso de Trinity, wow. Bueno, somos RCCine, esperamos que esto te haya entretenido, te haya divertido, te haya hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima edición, abriendo más sobres, como le dijimos anteriormente, de la colección 24, que aún hay más para ver en el canal y de nuevas colecciones. Ahora sí, muy buena semana, no dejen los estudios y por favor, conserven siempre sus amistades. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter